soy Mirata del canal de Mirata y Blancana. Mira, Blancana, está saliendo el sol. ¡Ah! Amaneciendo un día más en Minecraft. Aquí ¿dónde estamos, Blancana? Pues estamos aquí haciendo nuestra casa en el cielo. Aquí la podéis ver. Qué bonita está quedando. Más que una casa, una mansión, Mirote. Supermansión, Blancana. Ya está todo casi liquidado. En nuestra super ciudad que está ahí abajo. Bueno, antes que nada, lo de siempre, los figuras. Por favor, corazones verdes. Si se escucha bien con música y todo. Y si me escucha mi voz. Porque Blancana a veces me deja mute, me deja mudo. Y no se escucha. Y corazones rojos si hay algún problemilla. Venga, esperamos un poquito. Incluida la música, ¿eh? Por supuesto. Y mientras eso ocurre, vamos viendo que vamos a saludar. Salúdeme, salúdeme. Estoy viendo el chat. Aquí saludamos como siempre al final. A los que vayan, a los del chat. A los que vayan a la cocina de Miroto y Blancana. Y a los que vayan al Instagram. A todos esos los saludamos. A los que comenten en la última foto de Instagram, bueno, en este caso sería el último vídeo de Instagram, a los que comenten les den like y nos sigan. Y también si pones hashtag directo Mirata y Blancana en Twitter, saldrá tu Twitter aquí arriba a la izquierda. ¡Blancana! ¡Millones de corazones verdes! ¡Por cierto! ¡Bomba informativa! ¡Bomba! Hoy va a haber varias bombas informativas, pero una de ellas es que estamos a punto. Muéstralo, Blancana. Momento, a punto de hacer los 600.000 figuras en el canal. Lo veo por aquí. Ahora está. Mira, aquí lo podemos ver. ¿Cuántos somos ahora, Blancana? 599.788. Nada, a 212. 212 figuras. Pues ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete al canal y conviértete en figura. Y hoy conseguiremos los 600.000. ¡Qué barbaridad! ¿A qué hora? Seguramente no en el directo. Nosotros normalmente estamos haciendo últimamente cerca de 1000 suscriptores por día. Espérate, un saludo a Ryan el Papu, que ha donado dinero. Pues un saludo, Ryan. Muchas gracias a los patrocinadores. Ryan el Papu, muchas gracias por el apoyo. A los patrocinadores y al resto de las figuras que todos apoyan con su like, pedazo de like, para apoyar al canal. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ryan el Papu, que ha donado dinero, pues muchas gracias. Para apoyar el canal, que ya tengo sorpresas de lo que voy a hacer en el canal. Vale, espérate un momento que tenemos que contar más cosas, Blancana. Hay muchas cosas que hacer. Bueno, 790, 785, 790, 786, ¿o qué? ¿Te estás volviendo loco? Blancana, sube y baja, eso no lo hagas caso, eso va a estar subiendo y bajando. Blancana, sal ya de eso. Lo veremos de vez en cuando, a ver cómo va. De todas maneras, no creo que se haga yo en el directo, se hará durante el día. Ya, lo que yo estaba contando, hacemos aproximadamente 1000, más o menos 1000 figuras por día últimamente, y entonces eso se hará durante, a lo mejor dentro de 2 horas o dentro de 3 horas, vamos. Seguro que mañana al levantarnos ya somos 600.000, eso está claro. Pues sí. Pero durante la noche, durante el día, dentro de un par de horas, bueno, en fin. No nos preocupa, lo que estamos nosotros es en pasarlo bien hoy con la figura. A ver, Blancana, ¿qué más cosas hay que contar? Muchísimas cosas, bueno, vamos a ver. Primero que nada, apostar por quién se va a morir antes. Si se va a morir antes, Mirote, corazones azules. Y si me voy a morir yo antes, corazones rosas. Hoy tenemos un día duro, Tenemos un día bastante duro. Les vamos a contar por qué. A ver, Blancana, a ver, sal del F5 ya. Enfoca para acá. Que vean todas las figuras, que la casa ya está terminada. Ya tenemos la casa terminada. Sí. Pero falta decorarla. Entonces, Blancana, enfoca al suelo. ¿A qué suelo? Al suelo, al césped de abajo, al pasto. Ahí me voy a caer, Mirote, que estoy ahí colgada. Pues échate para atrás. A ver, venga. Vale, bueno, nosotros teníamos prohibido, nos habíamos puesto una regla, prohibido. Estamos jugando en survival, siempre estamos en creativo y ahora estamos en survival. Y nos teníamos prohibido a nosotros mismos coger nada del suelo. No valía, salvo alguna pequeña trampita que ha hecho Blancana, ¿verdad, Blancana? No, eso se me pegó a mí. Vale. A mí se coger me nada del suelo, pero yo dije, oye, pero lo que no está en el suelo sí se puede tomar. Y se fijan que ahí delante hay dos aviones. Aquí hay uno, chiquitito, y aquí hay otro. Vamos. Pues lo que hay en los aviones podemos cogerlo. Entonces, para ayudarnos a decorar la casa, nuestra misión de hoy va a ser ir al avión ese chiquitito. Este. Y ver lo que hay en los baúles. Y ya con eso
pues empezar a decorar la casa con todo lo que podamos pillar. Si en el futuro necesitáramos un poquito más, podríamos ir también al avión grande. Pero vamos, en principio... Hay de todo. Ahí podemos coger hasta qué. Vamos a ver lo que hay. Y con lo que ya tenemos un montón de materiales. Blanca, venga, no hay tiempo que perder. Venga, vámonos que nos vamos. Y también tenemos que contar muchísimas cosas. Por ejemplo, que estamos a punto de dar la semilla. ¿Por qué? ¿Cuántos likes faltan, Mirote? ¡Ah! Vale, pero eso ya lo dijimos ayer. Pero espera, eso lo cuento más dentro de un ratito. Porque hay demasiadas cosas que hacer. Blancana, coge una espada. También tenemos que contar muchísimas cosas, pero ya la iremos contando. Con espadas de oro, esta no me sirve para nada. ¡Mira, sí, Blancana! Aquí hay carne de zombie. ¿Para qué quiero yo carne de zombie? En la trampa, cógela, si la llevas. ¿En la trampa? Seguro que no hay nada más, ¿verdad? Mira, ha dropado carne de zombie. Para allá, yo para allá. Me da miedo. No hay que ser desconfiado. Se me va a caer algo, Mirote. A ver. Ay, espérate. A ver, quita Mirote. A ver qué hay ahí. Como se me caiga uno. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Mirote, sal! ¡Una araña! No. ¡Cierra! ¡Corre! ¡La cara! Dale. Con la espada, pero quítate, que te voy a dar a ti. Que me va a dar a mí. Dale tú. Le doy yo. Quita, Mirote. Venga, dale. Pero se ha quedado como atrapada, bugueada. Cara, no seas noob, estás abriendo la cosa de atrás. Que no, que estaba cerrándola, Mírate, te doy a ti. Corre, quita. Ya está, me lo cargué, tranquila. A ver. Coge eso, espera, voy a por un pico. ¿Hay algo por ahí? No, hay nada más. Puede que haga falta pico. Mírate, no hay nada más. Ahí vamos viéndolo, vamos. Voy a pillar un pico. Entonces se escucha la música, corazones verdes, las figuras, todo bien. Todo bien, vale. Todo correcto, pues yo que me alegro. Perfectísimo. Me dejaba con un poco así de hambre, ¿eh? Pues, Mirote, toma. Esto me ha dejado con hambre. Toma, yo tengo sandía. ¿Quieres un poquito de sandía? Sí, ya está de sandía, Mirote, pero bueno, si no hay más remedio. Toma un par de rodajas, te lo estoy lanzando ahí. Bueno. ¿Todo, está detrás? Llevo toda la temporada comiendo nada más que sandía. Que lo diga la figura. Es horroroso. La cara, ay, la sandía que la tienes ahí detrás, toma. Ya voy, pero es que estoy harta de sandía, Mirote. Es que esto no aguanta nada. Por cierto, tenemos un tutorial de los 10 mejores alimentos en Minecraft, ¿eh? Echa en el canal para saber Blancana, cuánto te dura más, cuál es el mejor. Blancana, déjate de comedias y ven para acá. Venga. ¿Qué hacemos, Mirote? Sígueme. ¿Tú llevas materiales? Yo no llevo pico sí, ni llevo sí, nada. Sí, tengo materiales. Estas piedras las tenemos aquí por si nos sale algún zombie que no atraviese. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído algo en la trampa? Mira a ver. No sé. He escuchado algo, Mirote. Yo también. He escuchado algo. Sí, mira, ha caído un esqueleto. Coge el hueso. Ya está. Venga, vamos con el hueso. Venga, ha sido un esqueleto, ¿eh? Está claro. Mirote, tenemos que contar después muchísimas cosas, las iremos contando. Iremos viendo cómo vamos. Blancana, ha llegado el momento de acabar la casa. Mira qué bonita se ve la casa desde aquí. Cuando llegues aquí, mira para allá. A ver. ¡Buah! ¡Qué pro! Se ve súper pro. A ver. Mírala. Mira qué casa más bonita. Espérate, que voy a poner la R. Súper pro. El zoom. Bueno. El zoom, aquí tenemos aquí nuestro mini jardincito. Con el que empezamos aquí con 4 bloques de tierra, ¿eh? En Skyblock. Y mira lo que hemos conseguido, solo en el aire. Así. Blancana, ¿por qué no ayudas un poquito y te dejas de comedia? Que estoy aquí yo solo y esto debería ser trabajo tuyo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mírate. Haz esto que estoy haciendo yo. ¿El qué? Pero si no tengo materiales, ¿con qué lo hago? Tú tienes la cámara, toma materiales. Mira. A ver, dame alguno. Ahí está. ¿Por qué quieres que yo me mate primero? Mírate. No, porque tú llevas la cámara. ¡Ay, me hago muchos corazones rosa! Mírate, sí, claro. Porque yo llevo tú la llevas cámara. La cámara, debajo hay agua, no te preocupes, debajo hay agua, si te caes hay agua. ¡Ah! Por cierto, mira qué bonita se ve la casa que hizo Omar Zetagraf allí. Mírala desde aquí. Ah, sí, mira, se lo voy a poner a la figura. Mira, oh, esta es la casa que hizo Omar Zetagraf. Cuando vino invitado en el 24 horas. En el especial 24 horas. Si quieres ver la casa, la tenemos en el especial 24 horas. Venga, vámonos que nos vamos. No sé la cara. Ahora, pero bueno, es uno de dos. No, pero de dos, no hace falta, de uno. ¿Pero qué? Para no gastar materiales. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Tienes que hacer una tira de caminito hasta el avión, pero de uno, ¿no? Para no gastar materiales. Vale, no hace uno, falta. ¿Pero hasta el avión justo? Sí, cuando llegues ahí te tiras un poquito a la derecha, queremos llegar más o menos al avión. ¿Y por qué no lo haces tú? Digo yo. Porque tú tienes la cámara, para que lo vean los figuras. Yo tengo el peligro hoy. Claro. Y así los figuras pueden ver. De todas maneras, si te caes, en agua, no pasa nada. Claro, hay un trozo de isla que seguro que me caigo encima. Bueno. Me caigo encima del avión. Pues procura no caerte, no seas tan noob.
Por cierto, ¿qué les han traído los reyes a los figuras? ¡Dejen en los comentarios qué es lo que les ha traído los reyes magos a los figuras! Yo sé lo que le ha traído a Blancana. ¿Sí? ¡Carbón! Carbón de la... Creo que ya uno más o ya estoy bien, ¿eh? No, a ver, sigue más para allá, a ver. A ver, controla tú. Sí. Controlo yo, sigue para allá. Todavía estás lejos. ¿Estás tú lejos? Bastante lejos, sí. Lo veo casi encima. Bueno, pues ponte gafas. Sí, más vale que me ponga gafas. Si lo ves que estás encima, ponte gafas. A ver. ¿Sabes lo que he pedido por reyes? Mírate. Ponerme buena. Bacana, ya puedes echar para la derecha. Espera, ahora para acá. Para allá, echa para allá. ¿Seguro? Sí. Venga, tú diriges. Tú eres el capitán de la obra. Venga, me caigo. Venga, el ingeniero de la obra. Dice que ya estaba encima de ella. Ponte gafas, mi niña. Y ni siquiera estás en el avión, estás en el ala. De todas maneras, sigue tirando para allá. Sí, tú lo que quieres que me caiga. A ver. No. Fíjate, ¿ya? No, sigue. ¿Todavía más? No estamos todavía, Blancana. A ver, ¿más? ¿Queremos hacer las cosas bien o no? Vamos a ver. Venga, tú pues entonces dices. Todavía no estamos. Tú di. Yo te dilo. Le he hecho una visión. Es que estás en el ala. Es que tenías que haber echado más para allá. Pero si estoy encima del ala. Echa más para la izquierda. Echa más para la izquierda. Para allá, hacia el barco. Exacto, por ahí. ¿Aquí uno más? ¿Cuánto? Sí, sigue más. Tú mira para abajo y cuando veas que estás como encima del tronco del avión. Ah, del pues tronco. Ya. Claro. Creo que de la puerta. No, del tronco. Girote, se está haciendo de noche y yo abajo. ¿Blancana? Me he quedado sin nada. Espera, Blancana, te está pasando. ¿Qué me he quedado sin nada? Ya no tengo materiales, ¿eh? Estamos vale, aquí tranquila, a riesgo de caernos. Lo sabes, ¿verdad? Espérate. Aquí, más o menos. Vale, perfecto. Blancana, puede haber muchos peligros, muchos zombies. Casi que continuamos cuando amanezca. ¿Qué te parece? Mientras tanto vamos preparando materiales, hay que poner un cubo de agua aquí para bajar hasta abajo, hay que preparar el ascensor por si nos caemos para después subir por si pasa cualquier cosa. Mira qué bonita se ve. Qué bonito con el sol. ¿Sabes lo que significa que se va el sol, no? ¿Qué? ¡Corre, que viene el zombie! ¡Que empiezan los zombies! ¡Vamos! ¡Y los creepers! ¡Corre, mírate, corre! ¡Corre, vamos! ¡Corre, mírate! ¡Por cierto! Una de las cosas que tenemos que contarles. Lo que dijimos el otro día de lo de los chistes. Que pueden contar en los comentarios. En los comentarios cuando esté el vídeo resubido. En estos no, porque es que casi no nos da mucho tiempo a verlo. Pero en el resubido pueden contar chistes. Y después los comentaremos. Los chistes, ustedes los votan. El de hoy. No, espérate, Blancana. El que más votos tenga, lo contamos. ¿Sabes cuál es el chiste que ha ganado hoy? Pero, ¿de quién era? La figura. Espérate. No te acuerdas. Ney YouTube. ¿Cómo es? Ney YouTube. Ney YouTube. Bueno, YouTube. Espera, llégate. Vete, espera. Coge todos los cultivos. Coge todos los cultivos que yo voy a ir soltando aquí las piedras. Que no queremos perder las piedras y mantener todo. Estoy pillando yo aquí cosa que me va a venir esto. ¿Sabes para qué no, Yote? ¿Qué estás cogiendo? ¿Trigo? Sí. Pues precisamente el chiste tiene que ver con el trigo. ¿Trigo? ¿Por qué? Ahora te lo cuento. ¿Pero qué? ¿De Minecraft chiste? Sí, ahora te lo cuento. A ver, cuéntamelo. Vale. ¿Sabes en qué se parece Enrique Iglesias y el trigo? Que tiene trigo en la cabeza, yo qué sé. No tengo ni idea. ¿No sabes en qué se parece Enrique Iglesias y el trigo, no? Pues ni idea, pues claro que no. Dime. Vale, escucha. Quiero vivir con trigo, llorar con trigo, amar con trigo, vivir con trigo una vida loca y quedarme loca. Pues la verdad es que es bastante bueno. ¡Blancana! ¡Ese es el chiste que ha ganado! Ese es el chiste que ha tenido más votos, ¿no? ¿Por qué ha tenido más votos? Ustedes pongan los chistes en los comentarios. Y entonces, el chiste que más votos tenga de los figuras más likes, ustedes le dan like al chiste, el que más like tenga se lleva el premio. Y lo contamos nosotros, nosotros y decimos de quién es el chiste. Pero a lo mejor yo no lo conté muy bien, porque es que no lo estaba leyendo, no, era lo que recordaba. Un poquito mal.
lo he comentado un poquito mal, a lo mejor. Pero está muy gracioso el chiste. Vivir con trigo, llorar con trigo, una vida loca. Y besar tu boca. Ay, eso sí. Bueno, pues ese es el chiste que ha ganado. O sea que dejen los chistes en el vídeo resubido, en este. Pueden decirlo, pero a lo mejor no lo vemos. El vídeo resubido ya sí que lo vemos. Sobre todo después con los votos. Ustedes van votando y los que más votos tengan son los que nosotros vemos. Porque nosotros hay miles de comentarios todos los días. No podemos verlos todos. Vemos nada más que a lo mejor los que tienen muchos likes y cosas de esas. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Entonces, ustedes cuenten los chistes y después lo dejan colgado. Necesito aradito. Aradito, aradito. La cara, acompaña un momento al ascensor, corre. Que le vamos a contar las figuras que vamos a bajar el ascensor por si acaso. Todo lo que tengo de trigo. Bájalo tú, baja. No, pero solo dale el botón de que baje el ascensor para que esté debajo. Sí, pero es que voy a dejar aquí cosas. Es que no me caben ya. Vamos, mírate. Ay, espera, ¿y no has arado? Tienes aquí no, todo el terreno. No, te he dicho que tengo cara. Bueno. Te he dicho que tengo cara, mira. La cara, tú estás un poquito. Venga, vete, baja el ascensor y yo voy arando. Venga, tranquila. Vale, venga. Baja el ascensor. Venga, voy a bajar. A ver si la voy a liar, mírate. No, no la lías, solo dar el botón de bajar el ascensor sin romper nada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir aquí, por el camino corto. Esta sería una de las entradas de la casa y aquí es donde está el ascensor. Vamos a darle al botón para bajarlo. Mira qué chulada, ¿eh? Qué pedazo de ascensor que no pienso bajar. Está copado el ascensor. Mira. Por cierto, que nos han preguntado mucho por el ascensor, que lo tenemos en los tutoriales. Búsquenlo, ascensor Minecraft, en los tutoriales de Minuto y Blancana, perfectamente explicado cómo se hace. Vamos a ver, los chistes hay que ponerlo ahora, los chistes hay que ponerlo luego. Bueno, si quieren ponerlo ahora también, pero después en el vídeo resubido, porque en este no lo vemos tanto, pero en el resubido, en este también lo pueden poner. Porque voten los figuras, porque aquí no pueden votar. No, pero aquí lo van viendo y después votan. Y después lo... En el vídeo resubido, ¿dónde tienen que estar los chistes? Una noche bueno. Loca. Yo quiero vivir con trigo, llorar con trigo, vivir con trigo, una noche loca. Y besar tu boca. Apasionadamente. Eso no lo dicen. Quiero vivir con trigo. A mí me ha encantado el chiste. Me ha encantado. A mí también, me ha encantado, la verdad, no me lo esperaba. Pues no. Esperaba cualquier otra cosa, pero vivir con. Porque digo, ¿qué tendrá que ver Enrique Iglesias con el trigo? Pues toma. Digo, pues a lo mejor me tiene en la cabeza. Bueno, Blancana, puede que algún día cuente yo algún chiste. Te lo paga, yo qué sé. De los míos, ya veremos. ¿De qué? ¿De qué chiste? Pues si hay los figuras empiezan a decir chistes, yo pongo algún chiste también. A ver si alguno de los míos coge los votos suficientes para poder participar. Ah. Bueno, y si no lo cuento de todas maneras. ¿Cuál? Ah, estás cortando de abajo. Sí, porque me hace falta para hacer un... Me llamo Blanca, que hace un poquito nubi. ¿Ahora cómo subimos arriba? ¿Qué? Tienes que hacer una tonga aquí para poder subir. ¿Por qué? Porque ahora no se puede coger. Casi llego. Bueno, pues venga, súbete un peldañito ahí. Ahí, casi llego. Ahí está. Casi llego. Bueno, esperamos que saque un poquito de día. ¿Ya mandaste el ascensor para abajo? Sí. Todo bien, ¿no? Todo bien. Y tenemos que contar también que vamos a lo de que nos vayan a 50 cosas sobre Mirote. Cuéntalo. ¡Ah, eso! Que estamos a punto de llegar a los 30.000. Ya lo dijimos ayer, pero lo repetimos hoy. Estamos a punto de llegar a los 30.000 likes en el 50 cosas sobre mí. De que hice sobre Mirote. El 50 cosas sobre Mirote. Y cuando tengamos los 30.000 likes, entonces dejaremos la semilla de nuestro mundo. Siempre nos piden la semilla. Digo, nosotros estamos deseándolo, pero hay que cumplir el reto. Ya queda poco. 50 cosas sobre mí. Estamos en 28.000 y pico. Ya nada, quedan 1.000 y pico. Lo que pasa es que los últimos siempre cuesta más. Porque al principio, bueno, un montón de likes. Pero después ya cuesta, va lento, va tal. Entonces vayan al vídeo. El que no le haya dado like, vayan al vídeo. Péguenle un pedazo de like. Y cuanto antes lleguemos a los 30.000, desde que estén los 30.000 likes, ya subiremos la semilla de nuestro mundo. Que cada vez está más pro. ¿O no? Mirote, aquí te faltan 2 araos. 3 arados. No, porque ahí van las calabazas, ¿no? No, ¿qué dices? Aquí están 3. Ven aquí. Esta y esta. Pero eso le di y se ha quitado. Espérate. Mirote, ¿sabes una cosa? ¿Tú no tienes hueso para plantar aquí un pedazo de árbol? ¿Acabas de pillar hueso tú ahí? Antes en la trampa, ¿no? Que acabas de pillar hueso. A ver, esta de aquí, dale, toma. Sí, pero la deja
Planta ahí. Ah, no, aquí va. Quiero vivir contigo, vivir contigo, llorar contigo una vida loca y besar tu boca. Bueno, estás plantando trigo bastante, ¿no? Sí. Vamos Blancana, a ver, mírate, ya amanece, ya amanece, Blancana, ya amanece. Aquí tengo el hueso, ya amanece. Prepara todo, amanece. Un huesito. Deja los materiales y lleva nada más que una buena espada y algo de sandía. Un momento, Mirote, ven aquí. Vamos a plantar estos cuatro. Por si nos hace falta más madera de este tipo. Le vamos a echar polvín. Al último. Todo el polvo, ¿eh? No, al último. Te faltó uno. Me faltó uno. ¿Hay más sí, huesos? Sí, porque había tres y no sé dónde están los huesos. Esto está todo desordenado, Mirote. Y a ver si ordenamos un día. ¿Alguna vez? ¿En alguna? Aquí hay hueso. Ya lo tengo. ¡Ah, no! ¡Es polvo de piedra luminosa! No, me he equivocado. Me faltó uno. El de acá. El último de aquí. Este. Donde estoy yo pegado. Aquí. Quita. Mirote, este estaba ya. Ah, bueno, pues dale. No ha servido de nada. Bueno, dale una ronda más a cada uno. Pues ya he terminado. Ya no tengo ninguno más. Se acabó. Vale, ya pues déjalo. Ya crecerá. ¡La cara! ¡Venga! ¡Vámonos que nos vamos! ¿A dónde ¡corre! Vamos, Mirote? ¡Al avión! ¡Venga! ¡Al cubo de agua! Voy a coger un cubo de agua para poder bajar. Deja cosas por aquí. ¡Ah! ¡Pedazo de lag! ¿Qué pasa? ¿Que tenemos tantas cosas encima que cualquier día explotamos? A ver si encuentro ahora el cubo de agua. ¿Sabes por qué? Porque está cambiando la luz. Vamos. ¿Blancana y el cubo de agua? ¿Alguien sabe dónde está? Pues yo no lo... ¡Mira! ¡Ha crecido! ¡Mirote, ha crecido! ¡Ah! Ha crecido, perfecto. El cubo de agua, olvídate, lo cortamos después. Espérate, ¿el cubo de agua? Hello. No, lo hemos perdido. Aquí está, ¿no lo ves? ¿Dónde? Aquí. ¿Lo ves? Vale, ya lo tengo. Venga, vamos, Blancana. Yo no quiero ir, Mirote. Bueno, pues hay que ir. Pero decidan la figura porque eso es mucho riesgo, ¿eh? No, Blancana, no tenemos para tiempo ya de decisión. Esto es mucho riesgo para mi cuerpo. Vale, ten cuidado con poder mobs. Con apuestas y yo no quiero fastidiarla. Blancana. Los figuras, ¿qué opinen? ¿Puede haber mobs? Vámonos a lo que nos vamos. Y dentro vamos a pillar lo que podamos. Ay, ¿y si hay un creeper dentro, Mirote? Blancana, iremos con cuidado. Que allí no hay luz. Que ahí puede haber de todo. Bueno. Se nos puede explotar todo. Nos la jugamos. Porque yo no puedo correr bien. ¿Por qué eres un poquito noob? Bien. ¿Puede ser por eso? Me caigo, espérate, voy a tomar un poquito de sangre. Voy a recuperar fuerza. Que esto es ejercicio. Ahí está el agua. Mírate, ¿cómo me voy a tirar yo por ahí? Que después no se subí. ¿A dónde me tengo que tirar? Blancana. Tú primero. Espera, que no quiero perder el cubo. Por eso, deja el cubo. Bueno, venga, nada, te tiras por ahí con mucho cuidado. Deja el cubo, ¿eh? Vamos, no, tranquila, ya estoy por aquí. Por el agüita, despacito, llegamos al avión. Venga, estamos bajando, ¿no? Voy a ver a tu cura que vamos a montar. ¡Blancana! ¿Estás muerto? Sí. ¡Blancana ha perdido! ¡Ha muerto! Tengo su espada aquí. Blancana, yo cojo tus materiales. ¡Ay, no me lo puedo tu sandilla, creer! Tu espada, todo. Tengo que intentarlo otra vez. Blancana, lo más nubi, bajando para la agüita y va y se mata. ¿Cómo puede ser? Si me he pillado. Espérate un momentito, que estoy viendo aquí cosas. Blancana, has perdido. Ya sé que he perdido, no me la recochines. ¡Lo más nube, Blancana! Solo quiero que sepan que han acertado los que han dado el corazón rosa de que se iba a morir antes Blancana. Han acertado. Tú has puesto el agua para fastidiarme. Digo, bueno, pues ahora vamos a decorarla. ¡Blancana, ven aquí que te estoy esperando que tú llevas la cámara! Tú has puesto el agua para fastidiarme, Mirote. ¡Blancana, no seas nube, ven para acá! Tú me has puesto el agua para fastidiarme. Venga, no traigas nada, ven para acá ya, ¿dónde estás? Arriba, dando, es que amanezco arriba del todo y tengo que... Pues venga, vamos, que el sol está arriba, que cuando se ponga va a salir los maps. Mirote, es que tengo mucho riesgo. Baja por el agüita. ¿A que se mata otra vez? Casi. Ya te veo. Mira, Mirote, voy bajando por un ascensor. Toma tu espada, ven aquí, que puede haber hacerte falta. Toma, dame la espada, detrás de ti. Ahí. Toma, un poquito de sandía, toma. Blancana, sandía. Después de haberte reído de mí a gusto. Venga.
Vale, no hace falta que la lleves en la mano, no creo que haya problemas aquí. Venga, vale, pelote. Hay que bajar por aquí, escúchame. Apunta bien, porque si te caes abajo hay que pensar de nuevo. ¿Otra vez? Otra vez me voy a matar, verá tú. No, mira, mira lo que hago yo. Lo hago yo y después tú, venga. Venga. Aquí. Y ahora, le das el botón. Entra tú primero. Y para adentro, ya estoy dentro yo. Venga. Casi me caigo, mirote. Dale al botón. Casi me caigo. Venga. A este cofre. A ver. ¡Ah! Tenemos un montón de cosas, mirote. Yo llevo la mitad, ¿eh? Pues si se pierde, se pierde. Venga, vamos a pillar cosas. Vete pillando, vete pillando. Vete pillando, vete pillando, vete pillando todo lo que podamos. Venga, todo lo que pille. Vamos. Todo lo que podamos. Yo en la mitad, mirote. Vale. Que no quiero arriesgarme. Venga. Que tú sabes que yo la puedo fastidiar. No sé. Vale, ya lo tenemos. Si la última. Deja una mano libre. Sí, yo también. Venga. Yo también voy a dejar la manita libre. ¿Y ahora cómo subimos? ¡Ah! ¡Placana! ¿Y ahora cómo no vamos? Podemos subir porque el agua no llega hasta aquí. Pero tengo la solución. Nos tiramos y subimos por el ascensor. ¿Qué? ¡Corre! ¡Yo primero! ¡Ah! ¡Yo primero! ¡Mírate que se te abro, venga! ¡Te abro! Corre, ¡salta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, que me voy a matar! ¡En una isla! ¡Uy, mírate que hay una isla justo debajo! ¡Te cuida! ¡Venga, vamos! ¡Que casi me mato! ¡Pilla la espada que pueda haber mobs! ¡Cuidado, que casi me mato! Espérate, voy a poner una espada en la mano. ¡Ah! Como no pillé un pulpo también me lo pilló, ¿eh? Pues mira, para coger un poquito de tinta. ¡Ay, pero es que no puedo! ¡Ay, que no puedo nadar rápido! ¿Por la qué? Cara, ten cuidado, que a pesar de ser de día, puede haber mobs por las sombras y todo eso. La cana, corre, espérame, no voy yo sola, que dos vamos mejor. Espérate. ¿Qué dices? No te vengas, no te vengas para acá, mirote. A ver si va a haber un creeper, espérate. ¿Puedo coger una oveja? No vale pillar nada. ¿No vas a coger nada? No, tenemos de todo ya en el avión. La cana, vamos a no hacer trampa. Cuidado, si hay un creeper o algo, aléjate. Oh, que creía que esto verde era un creeper. Corre, mirote, solo puede entrar uno. ¿Entro yo primera, que soy más torpe, o entra tú? Venga, mírate, corre, entra tú primero. Sube tú primero. Yo subo después, corre, te espero aquí. ¡Sube! ¡Sube! ¡Y mándame el ascensor! Bueno. Pero ponte para atrás, bastante. ¡Ah! ¡Lo has dejado! ¡La cara, no me lo puedo creer! ¡Ay, no! ¡Mírate! Blancana, lo más noobie, sal de ahí, venga. Vamos a subir por el agua de allí. La cara, no me lo puedo creer, pégate a la pared. ¡Oh, no! Pero tú no me dijiste que había que pegarse a la pared ni nada. Aquí no hay agua. Sí, lo tienes que saber. No tienes que ser tan noobie. La cara, venga, podemos subir al avión por el agüita de la mar. Venga, vamos, corre, vamos a intentarlo. Vamos, corre. Se va a hacer de noche, la cara. Se va a hacer de noche, no. La cara, lo más noobie que he visto. Voy a intentar subir yo. Y cuando suba. Te dije que subieras tú primero. No, pero Blancana, es que tú eres un poquito noobie. Ay, no lo puedo creer. Venga, vamos, subimos al ascensor, al avión por la agüita esta y ya veremos cómo podremos subir arriba. Pero ¿cómo podemos? Desde dentro, arriba, romperemos el techo. Por el agua, por el agua. Romperemos el techo del avión, ya buscaremos cómo. Ay, no me lo puedo creer, mirote. La cara, el sol, que salen los maps. Ah. Venga, vamos a intentarlo. Ay, mirote, no me lo puedo creer. ¿Vas detrás de mí? Ya, sí, claro, venga. Corre, mirote, corre, sube. Vamos. Venga, para arriba. Vamos, desde luego, Blancana. Con lo bonito que está el ascensor, iba. Ahí, subimos. Venga. Ahí pegados al ala, mira, pegados al ala, nos podemos subir al ala. Y después ya podemos subir. ¿Al ala? Sí. Ah, pues yo estoy en el otro lado. Ah, se puede subir arriba perfectamente. Blancana, se puede subir. No hace falta romper el avión. Porque va por, el agüita va por el ala y puedes subir. Venga. Sube. Sube. ¡Ah! ¡He caído! Pues venga, vuelve a subir. Blancana, cuando llegues al ala te paras. Buah, la más noobie. No, que me has empujado tú. ¿Qué te he empujado yo? Que claro, al subir. Bueno, te voy subiendo yo, Blancana. Desde el ala puedes subir arriba. Ay, no, porque me caigo. No puedo subir. Voy subiendo y bajo el ascensor. No puedo subir, no puedo subir. Blancana, pues voy subiendo y bajo el ascensor, venga. Ahora. Cuando llegue arriba, bajo el ascensor. Blancana, es muy importante que no te pillen los mobs. A ver, voy a intentarlo. Uah, ya voy subiendo. ¿Estás en el avión ya? Estoy en ello. Cuando llegues al ala, te paras. Estoy subiendo. Venga. ¡Ah! Acabas de caer. Sí. Cuesta. Hay que... ¡Ah! ¡Te has matado!
No, no, me he matado, no, me he hecho daño, pero no, no pasa nada. Mírate, mírate, que esto es una locura. La cara. Estamos haciendo las locuras. ¿A quién se le ocurrió? Ay, no puedo subir por aquí. Rompe el ascensor. No me fastidies, mírate, no me fastidies, que no puedo subir. Bueno. Ay, no sé por qué no puedo subir. Voy a tener que quedar aquí abajo, que es de noche. Vale, ya estoy arriba. No, voy a bajar el ascensor, venga. Ya estoy arriba yo. Espérate, espérate, espérate. Estoy intentando. Estoy subiendo, estoy subiendo. Estoy subiendo. Sigue intentándolo. Yo de todas maneras voy a ir por el ascensor, venga. Estoy subiendo, estoy subiendo. Porque la subo ahora. Ah, por aquí, por este lado, por este lado. Sí, 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 sí. Creo que puedo subirlo. Creo... ¿Ya estás en el ala? No, estoy arriba casi. Ah, vale, vale, vale. Has pasado la bien, ya, ¿no? ¡Pues vuelve a intentarlo! ¡Venga, voy a por el ascensor! ¡Otra vez que está de noche! ¡Me voy a encontrar con todo, que está tan oscuro! ¡Está a punto de anochecer! ¡Corre! ¡Espera tú! ¡La cara! ¡A ver, a ver! ¡Esto a ver, pasa a ver, porque tú eres la más noble! Estoy en tensión, mirote, déjame en paz. Sí. Ya estoy en la casa yo, a voy a mandar el ascensor. Creo que estoy subiendo, creo que estoy subiendo, creo que estoy subiendo. Si fracasas ahora, vete corriendo por el otro lado del ascensor. Yo te lo mando para abajo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Me voy a poner para este lado porque llego arriba y no voy a poner... Ya lo he mandado para abajo el ascensor. Si fracasas, vete por el ascensor. Porque si no te pilla la noche. Ay, 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 creo que lo consigo, creo que lo consigo. ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Ya está! Ah, mirote, ni me lo creo. Te estoy viendo. Ni me lo creo. Vete despacito, ahora no te vayas a caer. Venga. Espérate, 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 espérate. Ay, que me tiemblan las piernas, pero de verdad, ¿eh? Hombre, esto ha sido una tensión, Blancana, una tensión. ¿Que no podías subir? Espera, oye, casi que voy a hacer otro cofre, que no tenemos ni espacio aquí con los cofres. Voy a hacer otro cofre. Mírate, como me caiga ahora. Blancana, no, no te voy a caer ahora. Con todo lo que llevo, ahora después vemos el botín. Espera, ahora te voy a acompañar, te voy a acompañar. Ay. Voy a poner una espada porque como me salga un bicho... Ya estás aquí, ya estás aquí. ¡Corre, que ahora se pueden spawnear mobs! ¡Corre, yo te corre! ¡Venga! Ay, no puedo ni correr. Te lo digo en serio, mírate, no puedo ni correr. Vale, ay, que estoy en venga. El filo. ¿Ya estamos? Ay, sí. Ah, corre, por fin. A lo que sea. Blancana, yo de todas maneras... Mira, haz un cofre más, porque no caben muchas cosas, necesitamos más cofres. Voy a poner la piedrita aquí para que no nos pasen los mobs. ¡Mira, ha caído la trampa! ¡Recoge de la trampa, Blancana! ¡Blancana! ¿Qué? ¡Ha caído la trampa! ¡Recoge de la trampa! A ver si me va a salir un bicho. Tranquila, yo pongo una piedrita aquí para que no pase nada. ¿Sabes todo lo que llevo en lo alto? Vale, ya tenemos aquí la piedra. ¡Sal de ahí! ¿Qué puedes hacer? ¡Ay, he escuchado algo! Vale, vale, perfecto, ya está. Ha salido todo perfecto, a pesar de que Blancana es un poquito noobie. Bueno, venga, vámonos que nos vamos. Mírate, a ver, Blancana, eso es para darle emoción al asunto. Es para la emoción, ¿no? Vale, pues voy a hacer un cofre más. No, pero yo tenía ya la madera, te la doy. Ah, venga, madera tratada. Haz un cofre, haz un cofre más. Uno, pero doble, ¿no? ¿Eh? Uno de dos, ¿no? Sí, pero doble, haz dos cofres y lo vamos a poner dentro de la casa ya para trabajar mejor con toda la decoración y eso, ¿vale? Ah, pues venga, ¿dónde lo ponemos? Momentáneamente, no, mejor aquí, Blancana, no, mejor aquí, mejor aquí. No, porque aquí y volvé, mejor dentro. Mira, aquí, Blancana, aquí, al lado de este, aquí donde estoy yo, mira, aquí, vale. Ahí, por ejemplo. Venga, va. Aquí. Lo ponemos también. Dos. Vamos. Oh, mete venga, corre, soltas todas las cosas. Corre, ya veremos lo que tenemos. El super bonito. ¡Buah, un montón de trofeos! ¡Buah! Tenemos un montón de cosas. Somos unos pros, Blancana, unos pros. ¡Buah, buah, buah, buah! 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 ¡Buah, y ni caben! Y más cosas. Y todavía tengo... No, ya está. Justo. Ahí está. El hueso este lo voy a quitar. ¡Oh! Y pongo esto aquí. ¡Oh! ¿Qué es con el mío que yo he pasado, mirote? Esto no me lo vuelvo a hacer tú más, ¿eh? Blancana, tú no te lo has pasado mal, ¿eh? ¡Oh, pero mal! Ah, mira, y el cubo, casi. Y el cubo para no perderlo lo voy a dejar por aquí. Lo más que lo he pasado yo. La cara me lo sudores, puedo creer. Hasta sudores me ha entrado. Por sí, cierto, me lo puedo creer. Me va... lo puedo creer. Vemos cómo va aquello, los suscriptores, cómo vamos en tiempo real. Pega, pégale un pinchazo a ver cómo va. Espérate, voy a mirarlo yo también. Espérate un momento, porque lo tengo aquí debajo. Ahora. 599.834.35 que se había ido y ha vuelto.
Pues nos quedan, ¿cuántos nos quedan? 170, son muchos, sí. Todavía son muchos para terminar el directo. Así que ya sabes. No, en el directo pero, no sé. ¿Cuántas figuras las podemos conseguir? Hacemos un empujoncito. En el directo no creo que se te quedan 165. Pero vamos, una hora después del directo, dos horas después del directo, ya estará hecho. Cuatro, cinco. No, mañana por la mañana cuando nos despertemos ya seremos 600.000. Nuestro regalo. Mira, se acaba de quitar uno que nos está troleando. Y vuelve. Se ha quitado cuatro, nos están troleando. Pues sabe lo que le digo. Le conseguí tres o cuatro de golpe. Buah, los troleadores. Cuatro, bueno, pero nada, vuelve. No nos preocupemos, pues lo hacemos otro día. 30, seguimos bajando. ¡Buah, 28, qué maldad, venga! ¡Qué maldad! ¡Bórrese todo el mundo y vuélvanse a suscribir! mira, ¡buah, de golpe! Ha subido de golpe otra vez. Bueno, esto siempre hay movimiento. Mira, se borran ahí un montón. Se borran, ¡buah! Vuelven. No, bueno. ¡Buah! Troleando. Bueno, ya te digo que hoy no se dará en directo, sino se dará a lo mejor dos o tres horas después del directo. Pero bueno, es un gran número, 600.000. Estamos muy contentos. Mira cómo se han borrado ahí los troleadores aquí. Ya 820. ¡Buah! Mira cómo sube, 825. Lo acabo de quitar. Para que veas, ya está. Vale, dentro de un rato miramos a ver si ha subido. Dentro de un rato volvemos a mirar. A ver qué está pasando. Mira, está subiendo un montón ahora. Ahora, ¿no? Ahora. Se están apuntando de nuevo. Porque ahora que sepáis una cosa, ¿eh? Dime. Que yo sé quién se está suscribiendo y desuscribiendo. ¿Eh? ¿Cómo? Que yo tengo un programa que sé quién se desuscribe y suscribe. 218. Significa que no puedo trolear. ¡Pabla gana 830! ¡Otra vez para arriba! Bueno, venga, lo dejo ya, seguimos. Ya es de noche, mirote, ya es de noche, vamos a ver qué hacemos. Blancana, vale, perfecto. Bueno, tenemos un montón de materiales. Blancana, no hay excusa. Vamos a ver, este mes queremos acabar la casa. Ya está hecha, ya está fabricada y solo falta decorarla. Comienza, Blancana, tú tienes la cámara. Tienes la cámara y los materiales. Pídeme lo que quieras, te llevo un poquito de cuarzo, te llevo un poquito de lo que necesites. Venga. Espera un momento que tengo un problemilla. La cara no hay problemilla, tienes la cámara, bloques de cuarzo, venga. Espérate que tengo un problemita, te lo estoy diciendo. A ver qué problemita tienes. Se me puede ir el directo, espérate. Uy, se nos va el directo. Crucemos los dedos. Espérense un momentito, Vámonos que nos vamos. A ver, voy. A ver, es que antes le hicimos una pregunta y claro, no nos dio tiempo a leer porque estábamos ahí bajando con todos los peligros. ¿Qué les han dejado los Reyes Magos? ¡Cuéntenlo, por favor! Y yo lo voy a ir leyendo en alto. ¿Qué les han dejado los Reyes Magos? Dice, no son troleos, dice uno. YouTube anda mal. Pues sí que anda mal, pero no hay que quejarse, hombre. YouTube tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en general es una buena plataforma, no hay que quejarnos, no hay que estar todo el día llorando, hay que ser positivos en la vida. Anda mal, no pasa nada, pues levantamos el equipo. Venga, anda mal, pues andará mejor. Pues y andará mejor, no pasa nada. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Los regalos, a ver. ¿Cómo se dice? Bésame en árabe, mójame la jeta. Bueno, los chistes. ¿El qué? ¿El qué era? ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Bésame en árabe. ¡Mójame la jeta! Bueno, venga, después. ¡Saludos desde México! A ver, nada. No han regalado nada. A ver, palo. Figura, a ver qué dicen. No me trajeron nada. A mí me deja Santa Claus. Una cama acuática. ¿Qué han traído? Boom, Ben, Blade. Va, variadito. Clash Royale, los Reyes Magos. Me dejaron un like en mis vídeos. Pues bien. Ah, pues mira, muy bien. A mí me han traído libros, ropa y dinero. Vale. Pues yo diré lo que me han traído en futuros. Todavía no lo voy a decir. Un celular. Pues enhorabuena, buen regalo. Todavía no voy a decir lo que me han traído, pero me han traído algo. Boom, bam, blee. A ver. Blancana, estoy leyendo. Blancana. Una mansión en agua. Carbón. A mí un teléfono. Esto es un chiste. Ring, el teléfono, ¿quién es? Somos los ladrones, ¿quién es? Dice, los ladrones, qué casualidad. Yo estoy aquí
con la ametralladora. Bueno, vale, ya no cuento más chistes. Wow, un chiste bastante malo. Ya no cuento más chistes que no tengan votos. Se cuentan chistes con los votos, que los figuras voten y los chistes mejores. Si no, no se cuentan. Bueno, venga, Blancana, a decorar. Blancana, excusa. Vale, no hay excusa. ¿Qué hacemos? Comienza a decorar la casa. ¿Dónde está? Vamos a ver. Espérate, vamos a pensar. A ver qué les parece. ¿Pero dónde estás? No te veo. Aquí, en el sitio este. Mírate aquí. ¿Dónde es aquí? Vale, aquí. Define aquí. Vale, venga, esta zona, a ver. A ver, tenemos que hacer dos cuartos. El cuarto de Mirote y el cuarto de Blancana. Por cierto, que dice Ivonne que quería que le hicieran un cuarto también. Sí, pues ¿sabes dónde va a dormir Ivonne, no? ¿Dónde? Va a dormir ahí afuera con los animales, en el salón o en un gimnasio. No sé si le caerá bien la cosa esa, pero bueno. Pero si vive abajo. ¿Para qué querrá ella una habitación? Blancana y nosotros también, pero para tener aquí una ella casita. Ella no ha trabajado aquí ni media, así que no va a tener ni media. Me has dado un golpe. Blancana, cuidado, hay que cerrar siempre las puertitas por si viene algún mob o cualquier historia. Mira, mírate, estar más sobre protegido. Todo de noche. Mírate, he pensado, a ver qué te parece. Y hay que ver qué le parecen a las figuras. Pon aquí una cocina, así, con mesita. Aquí una mesa de comedor. Aquí un saloncito. Aquí podemos poner una pared para poner una chimenea. Y por el otro lado podemos poner un salón de tele. A ver qué te parece. Perfecto. A ver qué te parece. Blancana, perfecto. Ah, por cierto, y los dormitorios en la parte de arriba, ¿no? Claro. Vale. Y aquí podemos poner. Podemos poner. Blancana, yo me elijo las vistas estas. El dormitorio mío me lo pones por este lado. ¿Por ese lado quieres el tuyo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no, lo pedí tío, primero. No, mira, no me fío de ti. ¿Por qué lo quieres por este lado? No sé, ver, me gustan las vistas. Me gustan las vistas de aquí. ¿Pero si ve tu casa o algo? A ver. Pues sí, se ve mi casa. ¿Se ve tu casa? Sí, de lejito. Sí, además. Se ve mi casita abajo. A ver. Estoy más pegado a mi casa. Y a la estatua de Mirote que está aquí también. Vale. Tu casa... la ponemos arriba. Aquí podemos hacer un salón de fiesta. Mírate. Ay, mira, también nos falta aquí en la entrada, Mírate. Estamos abiertos a cualquier idea de la figura. Solo tienes que escribirla. Yo estoy leyendo el chat. Venga, seguimos, Blancana. Aquí en esta parte tendríamos que hacer una sala de cuando entra y deja todos los cofres y todos los tesoros, Mírate. Claro. Aquí en esta parte de aquí. Vamos a ir replanteándola. ¿Qué te parece? ¿Dónde empezamos? ¿Con los dormitorios? ¿Con la cocina? ¿Cómo la replanteamos? Blancana, comienza con la cocina, venga. Déjate de replanteo, sí. Y comienza a hacer las divisiones, venga. Pero la cocina... venga. Mírate. La vamos Blancana, a hacer así, en forma como de semi-U. Mira, haz una cosa. Blancana, vamos a hacer una cosa. Vete poniendo las divisiones de todo, venga. Por eso te estoy diciendo que no sé si pones la de... Vamos a ver. La cocina, ¿de qué color quieren que la pongamos las figuras? Que nos digan y las ponemos con terracota o algo así de color. Blancana, no puedes decidir todo hoy, son demasiadas cosas. Y sobre todo hay que hacer cosas, que nos queda poco, venga, por lo menos empezar a poner algo. Venga, Blancana. Vale, voy a pillar... Replantea los muros, venga, vamos para arriba, empezamos por los dormitorios, ven para acá. Venga. Sube, sígueme, que te veo un poquito. ¿Tienes cuarzo? Sí, tengo cuarzo en la mano, claro que tengo cuarzo. Pues yo no tengo, ¿eh? Pues ve para acá, yo tengo. Ay, mira, ya pilla uno, 63. Venga. Cierra la puerta esta. Con este 63 voy a replantear la historia. Venga, vamos a replantear. Tú marca la línea de abajo, yo voy subiendo las paredes y vamos levantando los dos al equipo. Y hay que traer losas también. Blancana, ¿tienes losas de cuarzo? ¿Qué? No. Trae porque para los techos. Bueno, da igual. Bueno, venga. Da igual, es para replantear. Venga, replanteamos y después. ¿Replantea qué significa? O señala más o menos por dónde quieres pasar. Blancana, hello. Vamos, por tu dormitorio, que no se diga. Venga, perfecto. Aquí quiero yo mi dormitorio. Mira, pues podemos poner aquí la pared. Mirote. Nos hace falta losa. No, espera, tú la parte de abajo, yo voy subiendo por arriba nomás. Pica aquí, que lo he puesto mal. Blancana, he dejado el pico. He dejado el pico, espera, no pica. Picao. Blancana. Blancana, escúchame. Mírame. ¿Qué? Hello. Hello. Que no pongas el techo, solo la parte de abajo y yo voy subiendo. Pues aquí tiene que dejar para la puerta. Blancana, aquí. Vale. Ven para acá. Vale. El cuarto. Aquí le
¿Por dónde lo ponemos? ¿Doble, no? ¿Desde aquí? No. ¿Desde dónde? Vamos a poner así. Y aquí podemos poner el vestido. Venga. Y el vestido lo ponemos así. Vale. ¿Y cuál es el cuarto de baño? Este es el baño, porque así no tiene los. ¿El baño primero y el vestido después o al revés? ¿Qué? Bueno, voy a por un pico. Voy a por un pico para tener pico. Te traigo un pico también. Y puerta. Puerta, bueno, pero de oscura. Tú replantea, Blancana, replantea y ya seguimos con puertas otro momento. Ahora tú replantea vale, y vamos a preparar. Porque aquí podemos poner lo que es la librería, zona de encantamiento, de pociones. Aquí también podemos poner aquí. Aquí entonces era la de mi cuarto. Y lo voy a poner exactamente igual. Así. Lo voy a poner. Voy a dejar estas dos libres para poner una puerta. Aquí más o menos así. Para un el baño. Que después le pondré un estandarte para que no se vaya desde la calle. Porque si no se te va a ver todo. Ah, ¿estás en tu cuarto, en tu zona ahora, sí, o qué? ¿Tú vas a vivir aquí o qué? Pues claro. A ver, ¿quién está haciendo la casa? Mírate, yo en esta ala. Vale. Tú en la otra, ¿no? Perfecto. Tú en un ala y yo en otra. El ala norte, el ala sur. Pues no. No sabemos si es el ala este o el ala. Ah, espera. En la parte de arriba hay que poner losas. Venga, voy a por losas. Pues yo me he quedado ya sin nada, mírate. Toma. Blancana. Toma, tengo un montón de materiales. Dame. Toma. Y toma ese también. Vale. Mira. ¿Quieres un poquito de sandía? No, ya tengo un montón de cosas en cantidad. Vale. Toma un pico, Blancana, por si te. Para no romper. Toma. Hello. Toma. Ahora por hello. Claro, es para que me atiendas, porque no me atiendes. Te digo, toma y no viene. Y te tengo que decir hello. 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 Eso es Ortega de Bolera, mira. ¿Blancana? Eso te digo una cosa. Esto va a quedar espectacular. Tengo uno de Ortega de Bolera. Esto va a quedar espectacular. Buah. Así aquí, en esta zona, podemos poner la cabecera, mira. Ah, mira, tengo aquí unas lositas. Porque a ver aquí si es más lusa. Aquí se puede poner la cabecera y aquí se puede poner un. Mira qué buenas vistas tenemos. Pues sí. Te veo, mírate. Estoy pillando losita, ya tengo losita. Míralo. Pilla el mirote. Ya tengo losa. ¿Tienes unas puertas? Librería y café. Tenés hot. ¡Blancana! ¿Qué? ¡Blancana! ¡Lo primero! ¡Espérate! Claro. ¡Que no hemos mirado lo que tenemos! ¡Ven aquí! Por eso vamos a ver nuestro botín. ¡Buah! ¡Tenemos huevos de oveja y de vaca! ¡Corre, ve! ¿Huevos de oveja y de vaca? Sí. Ve, míralo. A ver, esto no me lo pierdo. Nuestro botín. ¡Ay! Me ha salido aquí. Me he puesto uno de la emoción. Espera, mírate. Que me he emocionado tanto. A ver, espérate. Que tengo que ir por aquí. A ver, voy a cerrar porque mírate me riñe cada vez que no lo cierro. A ver. Hombre, si entra un mob, pues te cuento un cuento. Po, aquí. Los cerditos entran de vez en cuando, ¿eh? A ver, ¿qué? ¡Ya! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Tenemos huevos de abeja! ¡Y vaca! ¿Pero cómo tierra, tenemos césped! ¡Pues venga, vamos a hacer una granjita de ovejas y de vacas! ¡Venga! ¿Ampliamos por aquí, mirote? ¿Por dónde ampliamos? Por este lado. ¿Ampliamos por aquí y hacemos una granja? ¿Quitamos esto de aquí y hacemos una granja? ¿Por dónde o sea, en esta esquina, a ver, ¿en qué lado lo hacemos? ¿En qué lado lo hacemos? Hay que estudiarlo. ¿Podemos ampliar por aquí? Oh, a ver. Porque aquí no lo vamos a poner, ¿no? Detrás del portal del Nether, dices tú. Sí, pero aquí también podemos cambiar y sustituir esto momentáneamente. ¿En dónde? No, aquí delante de la piscina. Ah, pero ¿y tú te vas a la piscina y no me dices que estás en la piscina? ¿Y yo tengo que adivinar que estás en la piscina? Pero si me dices delante tuya. No, porque yo estoy de espalda, Blancana, ni yo te veo. ¿Qué? A ver, ¿tú qué dices? ¿En la piscina aquí sustituir el qué? Esta, aquí, piedra y la ponemos de tierra y después podemos plantar cosas. Bueno, no, porque los animales se tienen que quedar fin aquí arriba.
vamos a hacerlo definitivo. Esta es la parte de la granja y lo podemos poner aquí mejor, ¿no? Que lo diga la figura. ¿Dónde lo prefieren? ¿En la piscina? Blancana, en las piedras ahí poner de césped quedaría muy bonito, ¿eh? De sí, pero los animales no los vamos a dejar luego definitivamente ahí. No, pero espérate, y tenemos más tierra también, ¿no? Y la comida esta, entonces, bueno. Tenemos tierra suficiente, a ver. Uno. Bueno, dos, ya se ve, tres, ya se ve. 4, 5, 6 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Blancana! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 por 6. Blancana, 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 escúchame, escúchame. ¿Qué? Blancana. ¿Qué? Espérate. Eso ya lo iremos viendo. Pero ahora lo primero que tenemos que hacerle es una cosita a los animales. Venga, vamos a hacer lo que sea ya para los animales. Claro, lo que sea ya y después ya decidimos otro día. Es que lo ponemos aquí detrás mismo. Lo ponemos aquí. Prioridades. Lo primero los animales. ¿Dónde los ponemos? Aquí detrás mismo, ¿no? ¿Dónde es de aquí detrás mismo? Detrás del Nether. Del portal del Nether. Justo pegado aquí con la granja esta, ¿no? ¿Ampliamos por aquí entonces? ¿Ampliamos por detrás? ¡Ah! Me he pinchado. ¿Qué ha pasado? Me he pinchado. Con un cactus. Vale. Pues ampliamos aquí, sí, quedará bien ampliarlo. Sí, ¿no? En principio. Venga, pues ampliamos. Venga, comenzamos. Voy. ¿Tú quitaste esta calabaza? ¿Eh? Vamos quitando piedra. Para ampliar. Espera, que no se pierdan las calabazas, Blancana. A ver, pon tierra, pega. La única opción es pegar la tierra por aquí. Para venga, coger las calabazas. Empiezo, por debajo voy a poner tierra. Venga, perfecto, perfecto. Venga, venga. Cuidado, pero después. Tierra, espera, tierra o. La queda definitiva, ¿eh? El césped para las ovejas, ¿no? Que las ovejas van mejor con césped, ¿no? ¿O qué? Sí, pero no sé si pone piedra por si después se nos ocurre quitar la tierra y ponerle la otra. Las vacas no necesitan césped, ¿no? No, solo para las ovejas. Ah, pues podemos poner losa. Espérate un momento, Blancana. Están las figuras pensando. Demasiadas decisiones, demasiadas cosas. Tengo aquí losa. Mira, voy a poner losas para no gastar. Un momento. Que la tierra innecesariamente. Ya tengo, Blancana. Un momento. Vamos a ver en tiempo real que están aquí las figuras pensando. 848. 599.848 exactamente llevamos ahora. Mírate. Vale. Nos faltan 162. No, 152. Estamos a 152, mírate. 151. Bueno, 151. Tranquila, ya se dará durante esta tarde. A 151 nada más. Blancana, ven para acá. A tu padre, escúchame. A tu madre, a tu abuela, a tu abuelo. Blancana, hello, te necesito aquí. Venga, vale. Ven, mira lo que estoy haciendo, ven aquí. Ya voy para Minecraft. Ah, que estás en otro lado. Claro, viendo con las figuras. Blancana, pues ven para acá. ¿Lo hello. Vamos a poner así? Te voy quitando. No, para. ¿Qué? Después quitamos, para. ¿Qué quieres? Ven dónde estoy yo. A mi riesgo, ¿no? Que tengo cuarzo. Claro, cara. Y lo tienes que hacer tú, lo estoy haciendo yo con la cámara. Deberías hacerlo tú que tienes no, la cámara. No, porque ya me he matado una vez. Y no me mato más veces, mírate. Venga, vete rellenando. Ay, solo tenía este. Wow. Adiós. Y ahora lo tira. No lo. Lo rompe y lo tira. Blancana, por favor. No hagas nada, solo mira. Tengo una más. Blancana, para. Para, Blancana. Escúchame. Dime cuánto. Aquí. ¡Socorro! ¡Escúchame! ¿Cuánto hacemos de grande esto? Pues para poner por lo menos 10 ovejas, ¿no? Por eso. 10 ovejas. Y poner otras 10 vacas por lo menos. Que vayamos criándolas. A ver, ¿cuánto de grande? A ver, vete haciendo vallas de madera. ¿Vallas de madera? Claro. ¿No tenemos hecha ninguna de esas veces que te equivocas tú y hace 80? Igual, mira, a ver. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Lo sabía. Puerta de valla de madera. Valla de madera. De esas veces que te equivocas, vale. Y hay 20.000. A ver, las puertas aquí las tenemos. ¿Y si no lo hacemos con piedra? Vamos a ver. Ya tengo para las vacas. Las vallas, ¿eh? Las vallas. Para las vacas no hace falta hierba, entonces, ¿no? Pues venga, los ponemos aquí, las vacas. Para las vaquitas las vamos a poner aquí, venga. Se nos va a escapar, tú lo sabes. No. Bueno, ya veremos. ¿Cierra por aquí? Ahora los hombres cerdos. Espera, Blancana, una puerta. Blancana. ¿La puerta la ponemos aquí? ¿Por enfrente o por aquí?
podemos poner aquí. Estas dos. Aquí, esta de aquí la puerta, ¿no? ¿Cuál? Ah, quítala, quítala. Ay, no, pero con esto no. La tengo que quitar con... El hacha, pilla un hacha. Bueno, da igual. Ahora no lo volvemos a recuperar. Pilla el hacha, Blancana. Ya, ya lo tengo, mirote. Tranquilo, tranquilo. Ahí está la valla, si la recuperas. Venga, una y dos. Venga. Para que entren bien. Para que entren bien. Arriba, ¿eh? Ah, dos puertas, ¿has puesto? Sí, pues si quieres poner una, pues quítala. No, una puerta nomás, ¿no? Vale. ¿Pongo una? ¿Qué quieres que te diga, hijo? ¿Quieres poner una? Pone una. ¿Qué quieres poner dos? Pues pone dos. ¿Qué quieres poner vale. tres? Pues pone tres. Para, no quites más, Para, Hello. Hello, Vale, aquí. Ya está, ¿no? Sí, es que has quitado lo de arriba que no había que quitarlo. ¿Por qué no? Porque también tiene que tener luz para que no se formen mobs. Blancana, wow, que parece nube. Mira, la cara ha sido un poquito nube. Pon una entorchita en la esquina y ya está. Y queda más bonito. ¿Seguro? Claro. Ay. Desde luego, mirote. ¿Qué nube eres? ¿Más poco ¿Seguro? Decorativo? ¿Más poco o decorativo? ¿O queda más bonito así con las calabacitas? Anda, déjate de calabaza. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Pon aquí cuatro. A ver, no puedo pasar, claro, porque está. Ay, que así me meto en el nether. Mirote, esto está muy pillado. Te lo digo ya. Vamos a poner aquí dos huevos. Ah, espera, ¿y si lo ponemos por aquí las puertas, Blancana? Claro, te lo di antes. Por este lado. Que aquí es un estorbo. Ay. Aquí, por este lado queda más bonito, a lo mejor. Claro que sí, yo, claro. Esta de aquí, Blancana. ¿Esta está bien en el centro o no? Sí. Esta. Venga, da igual. Ahí está, venga, ponla ahí. ¿Qué has hecho, Blancana? ¿Y tú crees que tu puerta está bien puesta? Quita, mírate, mírate, quita. Ahora, perfecta. Venga, mete dos vacas ahí. ¿Ya está la puerta bien puesta? Sí, mete ahí dos vacas, anda. Espera, eso está bien centrado, ¿no? Mete vale, pilla los huevos tú de vaca, pilla los huevos. Venga, ponlas ahí. Voy a pillar huevos. Los de vaca, huevos, los de vaca. Hay cuatro huevos, voy a poner solo dos. No, ponlos todos, para que se formen. ¿Se los matan? Vamos, ya tenemos vaca. Va, pero hay que darle trigo, para que se regenere. Espérate, vamos a hacer trigo. Pues venga, dale. Pues la de trigo que hemos pillado. A ver, vamos dándole trigo, ¿eh? Para que se vaya regenerando. Venga, dale. Una. Dos. A ver. Cuando las otras dos cuáles son. Pues esa, métete dentro y ver, dale esta, trigo. Y esta. Venga. Ya está. Ya está el tortolito. Mira, ya tenemos dos maquitas. Ya hemos conseguido el progreso, tortolito. Bueno, pues ya sabes, de vez en cuando y vamos a tener un montón de vacas. Si hace falta lo mira. Mira la vaquita chica. Qué pena que te voy a tener que matar. Para coger carne. Blancana. ¿Qué más hace una falta? Pregunta. La piel. La más hace falta la piel para hacer librería. Blancana, hello. ¿Qué? Vale. La siguiente. De tal, ¿dónde la ponemos? ¿Aquí al lado? Sí, la podemos poner aquí al lado. Al lado de esta, ¿no? Sí. Pero ya de tierra, ¿no? Ya de Venga. Tierra, porque las ovejitas necesitan tierra. Voy a ir por. Antorchita, mirote, ¿tú crees que habrá suficientes por aquí? No, espera, espera, ven para la tierra, Blancana, tienes que ver la construcción. Venga, ponla. ¿La pongo yo o la haces tú? No, es que tienes que poner tú. Pero si la has pillado tú. Ven, Blancana, ven. Pero es que después dices que si te da vértigo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, lo típico protestando todo el rato. Para ahorrar, mira, vamos a utilizar esta valla para parte de. Claro, venga. Mira. Tú puedes, mírate, tú puedes. Ahí. Entonces, aquí como va la valla. Pero no rompas la cana, no. Sí, rompo. Que queda antiestético. Porque le vamos a poner la puerta por después, aquí. Después, la cana, después. Escúchame, primero. Como aquí va la valla, en esta parte le voy a poner losa. Porque aquí va la valla para ahorrar. Ah, qué listo eres, hijo. ¿Te das cuenta, Blancana? ¿Te das qué cuenta? Qué listo eres. Si no puedes decir. Blancana, déjame un momento el pico. No. Blancana, estás tirando todas las cosas. Que no estoy tirando nada, mirote. Y estamos escasos de material y tú tirando todo. Que no, hombre. Blancana, no. Déjate de tirar cosas. Venga, mirote. Toma, pon la tierra. Venga, no, mirote. Toma. Venga, ánimo. Que
significa eso? Que la pongas tú. ¿Ahí por dónde? ¿Cómo la voy a poner? Suelta ese pico lo primero. Coge toda esa tierra. Pero si no lo puedo pillar. Sí, la puedes pillar. Venga. Vale, suelta el pico. Concéntrate. Suelta el pico. Me voy a soltarlo, venga. ¿A dónde lo pillo? ¿A dónde lo pues pongo? Por ahí, echa para allá. ¿Pero hasta dónde es de largo? Pues no sé, ¿cuánto le ponemos? Ya lleva 4, ¿esta cuánto hemos puesto? 1, 2, vamos a ponerle 7 por lo menos, ¿no? Venga. 3, ya lleva 4, 5, 6 y 7. ¡Ay! Y 7. Venga. No la pierdas. Ya la he pillado tú. Ya la he pillado tú. Claro. Sí, pero ya no es césped, ya es tierra, pero da igual. Vale, venga. Y llena el cuadrado, venga, con cuidadito. Con cuidadito, y amor. Como lo pongamos aquí, se nos va a ir, se lo sabe, ¿verdad, mira qué? Aquí la ventana. Estoy aquí a dos riesgos otra vez. Riesgo de mi corazón. ¿Hasta aquí? Y acá encima en casa de las celtas. ¡No! Una más, ya está, ¿no? Ya está. ¿Así está bien? Sí, así mismamente. Vale. Ponle un alrededor. Venga, ya está. Venga, llena de vallas alrededor. Pues pilla más. La cana la gaso aquí. No tengo más vallas, Vale. Esta parte no hace falta. Bueno, hay que hacer la puerta de valla, pilla vallas, haz vallas. No sé si tengo valla, porque aquí tienes un montón de. Pilla madera, haz vallas. A veces casi tú un montón. A ver, las vaquitas. No tengo ni madera. Blancana será por árboles. Mira, madera en bruto, un montón ahí. Toma. ¿A dónde? Aquí. ¿Pero de qué tipo de madera? ¿Eh? La de roble oscuro no, tiene que ser tronco de roble. Ah, vale. Porque si pues no nada, se pone ahora de... Si no, se pone de otro color. Yo tengo aquí dos vallas y aquí tengo dos puertas. Yo tengo aquí vallas, ¿eh? Dos. Yo quiero vallas. Voy poniendo por aquí. Pero creo que hay que hacer primero palo, ¿no? La cara no me sale nada. Porque no me sale de golpe. Tengo que hacer los palos primero. Porque si no, me sale de golpe. Aquí hay por parte. Palo. Vale, ahí se me acabaron ya mis vallas. Palo. Palo. Voy a poner más palo. Ahí, porque se ha ido. Palo. Más palo. Ahora puedo hacer, creo que ya puedo hacer más palo. Aquí está. Aquí puedo hacer. Yo creo que con 12 tengo, ¿eh? Creo, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, mírate. La puerta que tengo aquí, dime dónde va la puerta. En el centro. ¿Aquí en este hueco la pongo la puerta? Sí. Venga, pon la puerta. Vamos con los huevos, mírate, vamos con los huevos. Espera, voy a romperlo de arriba. Ah, venga, voy a ir con los huevos mientras. Venga, tráelo tú. Tenemos 4 huevos de oveja. La pongo, mírate. Hola. 1, 2, 3 y 4. Dale trigo, para que se regeneren. Está amorcito con este amorcito. A ver, quita, mírate. Ya tenemos ovejita. Mira, mirote. Lo primero que voy a hacer es una cama rosa. La voy a pintar de rosa. Y este vamos, tenemos que hacer de naza, ¿eh? Vale. Una, pero bueno, pues nada, Blancana, continuamos el próximo día. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya tenemos ovejas y tal. Espera, ponlos a criar, ya están criando, ¿no? Ah, están criando. Le diste trigo, ¿no? Sí. Bueno, continuamos el próximo día. Blancana, vamos a despedirnos, que ya es la hora. Venga. ¿La hora?
deja las cosas en los cofres. Sí, ha sido un día intenso hoy. Un día intenso. Pasó, y tan intenso. Muchísimas cosas. Pasó frío. La cara ha pasado de todo. Frío, hoy. Vamos. Sí. Bastante, ¿eh? Bueno, pero lo hemos conseguido. Venga, pero deja todos los cofres para no perderlo. Lo hemos conseguido. Y vamos a despedirnos. ¡Buah! Va a quedar una casa súper épica. Que no se diga, ¿eh? Que no se diga. La super mega super casa. Blancana, te espero en la pileta, vamos. Espérate. Vamos a correr. Oh. Cierra las puertitas cuando pases. Oh. Bueno, prepárense para las despedidas, figuras. Vayan poniendo los mensajes. Bueno, como siempre, saludaremos a los del chat. Saludaremos a algunos de Twitter. Saludaremos también a los que comenten en la última video de... Blancana, espera, ponte, pégate a mí para estar pegado, como siempre. Espérate, si todavía no, ni estoy, y se me espera. A ver que se vea, ahí está. Ahora, ya estamos. Vale, ahí está, perfecto. Vamos a ver, saludaremos a los de Twitter, a los de la último vídeo de Instagram. Que comenten en el último vídeo de Instagram. Saludaremos a los que comenten en la cosita de Luz de Blancana en el último vídeo. Y también saludaremos a todos los que ponemos en el chat. Pero saludaremos, ya que comienzo a saludar. Comienzo en la cocina de Minuto Blancana y saludo a Héctor, propiedad de Jocelyn Rap Romántico, hace 4 segundos. A Thomas el Gran Gamer, saludamos a Brelin Paula, a Minuto 81, a Guillermo Berná, a Héctor ya lo saludamos, a Maru Amaru, a Danisel Catering, a Alexis Estigarribia, a Pablo Gamer, a José Espinel, a Lethal Reptor 1, a Reto Jai, a Pilar Delfín. A ver, Blancana, ¿qué pasa en Instagram? Saludamos a Andrea de Diego Fernando, a Juan Ignacio Vallejo, a L. Villacreces, a Miguel Querembas. Saludamos también a Rivero Edward y a Edampe. Pues estos han comentado en la último vídeo que hemos puesto en Instagram. Y en el chat, saludamos a Joaquín Acosta, a Sonic23, a Kenia Valdergo, a Jacob Díaz, a FlipoLol, a Cómico Gamer, a Andrei Guido, a Thiago May, a Minecrafter MFX, a Mando el Crack Moreno, a Noelia Val Gómez. A ver, aquí más, Blancana. Saludamos a los de Twitter, Cristóbal 10. A Grandes Animaciones YouTube, a Gerardo XD, a Alex Laguna, a Armando, a Jaime, a Sonic, a Antonio, Manuel, a Pedro. Ya vamos rápido. Vale, Blancana, pues ya estamos todos. Bueno, que sepas que este mes, figura, vamos a acabar con esta casa. Ya tenemos los materiales, vamos a decorarla. Por cierto, bueno. Este mes acabamos con esta. Pero mañana tenemos, el directo de Roblox, que si no directazo de Roblox ahora, mañana. O sea, mañana te podemos saludar también. O sea, que tienes la oportunidad de que te saludemos otra vez y jugar con nosotros en Roblox. ¡La cara! ¡Mira a ver cuántos somos ahora! A ver, un momentito. Porque le oiga, mira. 599.857. ¡Guau! Que nos quedan. ¡Ciento y pico! Se nos ha ido uno. La está troleando. Pero bueno, no importa. 156. Siempre hay movimiento. Mañana tenemos los 600.000. Mañana seremos 600.000 en directo. Antes ya seremos 600.000. Mira, a ver si se consigue en un par de horas. Estaremos atentos a ver si le sacamos una fotito. Lo colgaremos en Instagram. 600.000 subs. O en Twitter o en Facebook. A ver si pillamos el número mágico de 600.000. Mira, lo está troleando, se está yendo. Bueno, se van, vuelven, eso siempre. Bueno, Blancana, venga, nos despedimos. Espera un momento. Buena figura. Espera un momento, voy a poner Minecraft otra vez. ¿Te importa? ¿Un momento? Ajá, ¿estás? Para que nos vean. Perfecto. Ya estamos. Buena figura. Pues ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar. ¿El que regalamos, Blancana? Huevos de vaca, para que tenga mucho animalito. ¡Ovejitas y vaquitas! Pues nada, nos despedimos en 3, 2, 1.
Adiós.